noche en todo Chile, que tenemos a Adele acá junto a nosotros a través de esta pequeña Ariela. Muy buenas noches, señorita. ¿Cómo está usted? Estoy muy emocionada de que toda la gente me aplauda, que esté emocionada de mí, que... Y le mando un saludo a Pozo Almonte, que me está viendo en una televisión desde la plaza. Y que muchas gracias por el apoyo a toda la gente, a mi familia. Muchas gracias. A todos, cómo no. Amiga mía, usted llegó siendo la más pequeña, ¿no? Llegaste con una fuerza que siempre nos impactó. Cuando tuviste que atravesar el primer traspié, dijiste, voy a ganar el repechaje. Y lo ganaste. Luego dijiste, voy a estar en la final y aquí estás. ¿Desde dónde crees tú que sale toda esa fuerza, toda esa energía que has proyectado una y otra vez sobre este escenario? Bueno, la fuerza es cuando yo estoy en la calle. El apoyo de la gente me da ánimo. Quiero mandar un saludo a toda esa gente que me apoya. Muchas gracias por su apoyo. Y sigan apoyándome. Manden a Adele al 1330 porque yo quiero ganar esta final. Y yo quiero decirles que gracias por el apoyo, que ustedes me ayudaron a llegar hasta acá, hasta esta final. Muchas gracias. Gracias a ti por esa simpatía permanente. José Alfredo, ¿qué dirías a esta pequeña? Que Ariela nos sigue sorprendiendo con su talento, nos sorprende con su ternura y a la vez con su madurez. Mira qué cosa increíble. Es la más frágil de todos los concursantes, la más chiquitita. Sin embargo, cuando habla, lo hace con un razonamiento muy especial, con una capacidad de expresarse que no la tiene una chica de 9 años. Además, el desafío de imitar a una tan grande como Adele. Es en estos momentos cuando uno que está ya en tierra derecha, terminando su carrera, hablo como cantante, quisiera tomar un diamante en bruto como ella y pulirlo, trabajar. Dios me dé esa ocasión o alguna persona en especial, porque estos chicos merecen, insisto, en ser pulidos porque hay puro talento en esta pequeñita. Ojalá que te siga yendo muy bien, mi amor. Si no es hoy día, es mañana. Tienes todo el tiempo del mundo y gran talento. Besito para ti. Palabras de un gran maestro. Estoy de acuerdo en todo, pero usted, amigo, todavía tenemos mucho, José Alfredo, y queremos mucho más de usted, aquí y en todos los escenarios del mundo. Muchas gracias, mi vida. Muchas, muchas gracias. Y nosotros te vamos a invitar a que votes por ella. Ella ya lo dijo. Ella quiere ganar. Si tú quieres ayudarla en aquello, tienes que escribir Adele al 1330. Adele al 1330. Es así de fácil. Categoría sub-17. Una de las más peleadas de todas. Recuerda, en algunos minutos vamos a cerrar estas votaciones. Es ahora el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adele. Vamos a continuar en una noche fantástica, llena de grandes figuras. Y el que viene a continuación, hombres que comenzaron jugando y que hemos visto cómo han desarrollado su talento hasta transformarse en un verdadero gran fenómeno. Mis felicitaciones, muchachos, para todos ustedes. Y nos quedamos junto a Adele y junto a Bruno Mars. Aquí está la respuesta del público. Aquí está el trofeo. De mi nombre es, y aquí se encuentra el sobre con los 3 millones de pesos para el afortunado ganador. E insisto, más allá de quién se lleve el primer lugar, nosotros queremos volver a felicitar con el aplauso que se merecen Bruno Mars y la pequeñita Adele. Muy bien, con la venia del respetable, con un 34,27% de los votos. ¿Quién se lleva el primer lugar en categoría sub-17 en esta, la cuarta temporada? Que mi nombre es... Es... Señoras y señores, señorita, desde una pequeña comunidad que tuvimos la posibilidad de descubrir en su colegio, en su escuela, desde Pozo Almonte a Santiago, para vivir este sueño,
este sueño que lograste junto al cariño de tantos y el esfuerzo de todos tus familiares, de tus amigos, de tu colegio. Hoy, esta noche en que eres la más grande, la mejor de las artistas, ¿qué nos dirías? Muchas gracias por su apoyo a toda la gente de Puerto Monte, de todo Chile. Gracias por apoyarme. Gracias a ustedes, ayúdame. Ayúdame a que esté final y llegué tan lejos. Y quiero felicitar también a los eliminados, que también lo hicieron increíble y que se merecían también este trofeo. Muchas gracias. Sin duda, las palabras de esta pequeña Adele, muy consciente del premio, muy consciente del trabajo de todos los compañeros, de Paula como Michael Jackson, de cada uno de los One Direction y de Bruno Mars, que también se lleva un merecidísimo segundo lugar. Son todos enormes, son todos fantásticos. Te llevas 3 millones de pesos para poder comprar los equipos que querías para tu estudio. Sí, estoy muy feliz. Yo también quiero grabar un disco y voy a poder hacerlo al fin. Todo el mundo tiene derecho a grabar un disco. Sin duda, Adele lo va a hacer. Muchachos, este es el aplauso que se merece nuestra ganadora en la cuarta temporada Sub-17. Este es el premio para la más grande en su cuerpo chiquitito. Besos, millones de besos para ti. Y nosotros regresamos dentro de los próximos segundos cuando tengamos el resultado de tu decisión. Tú defines quién es el ganador adulto en este capítulo final de Mi Nombre Es. Muchas gracias, ya volvemos.